Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Es una sesión, un curso de introducción a la geometría. Vamos a continuar hablando de cosas euclidianas, pero digamos, ya dejamos de hablar de superficies diferenciables en general, y vamos a hablar de cómo construir nuevos espacios a partir de otros, ¿no? Entonces, una de las cosas que vamos a visitar es pensar en una superficie. En este caso, vamos a pensar en un plano y vamos a hacer una relación de equivalencia en ese plano, ¿no? Entonces, pues vámonos al pizarrón y a ver qué tanto podemos cubrir el día de hoy. Entonces vamos a... Consideremos un plano, ¿no? El plano R2. Y en R2 vamos a considerar la siguiente relación de equivalencia, llamémosle tilde. Entonces, el punto XY está relacionado con un ZW siempre que Y menos W sea un entero, ¿no? Entonces, esta relación es un ejemplo de lo que se llaman relaciones de equivalencia, ¿no? Entonces, tilde es una relación de equivalencia. Y si no se acuerdan, acá lo podemos poner, una relación de equivalencia es un conjunto de pares, o bueno, una relación es de equivalencia, si quieren, ¿no? Una relación es de equivalencia si uno es reflexiva, es decir, A está relacionado con A mismo, una relación R, 2 es simétrica. Es decir, que si A está relacionado con B, B está relacionado con A, y 3 es transitiva. Decir, que si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C, ¿no? Eso es que una relación sea una relación de equivalencia. Entonces vamos a ver que efectivamente esta relación del plano es una relación de equivalencia. Entonces, lo primero es que es reflexiva, ¿no? Entonces, queremos ver que esta está relacionada con esta misma, y sí, porque y menos y es igual a cero y eso es un número entero, ¿no? Entonces, es reflexiva. 2, esto pues X y Y relacionado con Z y W implican que ZW
está relacionado con X y Y. ¿Por qué? Porque si Y menos W es un entero, entonces como los enteros son grupo, es un grupo aditivo, entonces menos Y menos W igual a W menos Y también es un entero. Pues, y 3. Si XY está relacionado con ZW y ZW está relacionado con alfa beta, entonces Y menos W es un entero y también W menos beta es un entero. Entonces tenemos dos enteros y lo sumamos, tenemos un entero. Entonces Y menos W más W menos beta, que no es otra cosa que Y menos beta, es un entero. Entonces la transitividad se sigue de esto y por lo tanto tenemos una relación de equivalencia. Significa que yo puedo pensar en el espacio R2 módulo este. Y voy a tener el espacio, este es el espacio de clases, ¿no? Entonces, si elegimos los representantes de cada clase, tales su, digamos, XY, tales que Y es menor estricto que 1 y mayor o igual que 0, entonces el espacio que obtenemos, o sea, lo que estamos diciendo es tenemos R2 y lo que vamos a hacer es en cada una de las coordenadas enteras, en el 1, en el 2, etcétera, en el menos 1, vamos a tener que esta recta es equivalente a esta recta y a todas estas rectas azules punteadas, ¿no? Y entonces nos quedamos con el espacio de órbitas, digamos, o de, perdón, de, no de órbitas, de clases. Entonces, todos los que están aquí, incluyendo a la recta azul continua, todos estos números, toda esta franja, contiene a un representante de cada clase de equivalencia, ¿no? Entonces, el espacio donde podemos identificar estas dos rectas y todo esto de acá adentro representa una de las clases de todos los demás números, o hay un representante de todas las clases, quiero decir, es lo que se conoce como un cilindro plano, ¿no? O sea, piénsenlo como que estamos tomando una hoja de algún material y las orillas lo estamos identificando, ¿no? Pues tenemos un cilindro, pero desenrollado, ¿no? Entonces, ese cilindro plano que está desenrollado, pues debe tener alguna relación con nuestro cilindro de revolución, con el cilindro circular recto. Entonces,
¿Qué propiedades geométricas habíamos visto de las superficies, ¿no? Pues la curvatura. En el cilindro plano, que es R2 bajo la relación esta, la curvatura de cada punto es cero, ¿no? Porque es un pedazo de plano. ¿Cómo son los abiertos de este lado? Pues en la frontera se van a ver como así. Y en todos los demás lados pues, siguen siendo bolitas. En el cilindro de revolución o el cilindro circular recto, también todos los puntos tienen curvatura cero. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí los puntos quedamos que son parabólicos. Y aquí tenemos puntos planos. ¿No? Entonces, geométricamente son distintos en ese sentido. Pero fíjense que si tomamos cómo son las curvas cerradas en ambos espacios, quedamos aquí, podemos dibujar una curva cerrada que es una curva cerrada simple, que va a ser equivalente a una por acá, ¿no? Que en ambos casos son homotópicas a un punto. Pero si dibujamos una curva cerrada que abrace al cilindro, en este caso vamos a tener una curva que va por acá y pues como está identificado este con este, es una curva cerrada. En los dos casos, esas curvas no son homotópicas a punto, no las podemos deformar en un punto. Entonces, topológicamente, el objeto es el mismo, ¿no? Los abiertos son equivalentes, las familias de curvas cerradas son equivalentes, pero geométricamente, en la forma de medir y en la curvatura son distintas, ¿no? Sobre todo si el cilindro de revolución tiene radio distinto de uno, ¿no? Si tiene radio igual a uno, la forma de medir afortunadamente es la misma, pero si no, no. ¿Qué más? Si nosotros dibujamos una hélice en el cilindro de revolución, digamos de color verde brilloso, una curva que vaya así, ¿cómo se va a ver en el cilindro plano? Pues tenemos este, va para acá, pero este está identificado con este y va para acá. Este se identifica acá y va para acá. Y es como esta colección de segmentos, que en realidad es una sola curva con cierta pendiente, ¿no? Una sola recta con alguna pendiente, ¿no? Y ese es el digamos, esta distancia de aquí es el tamaño de paso de nuestra hélice, pero es el equivalente de la hélice, ¿no? Esta curva tiene curvatura cero y esta tiene curvatura distinta de cero. Entonces, geométricamente no son el mismo objeto, aunque topológicamente sí. Sí lo sean, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo de este tipo de relaciones. Otra vez, nuestro espacio va a ser R2. Y vamos a plantear una relación doble flechita. Donde los puntos van a estar relacionados si la diferencia de sus coordenadas horizontales y verticales es entera, ¿no? Es decir, si el vector x y menos z w es un vector en z2,
¿no? Es decir, que x menos z es entero y y menos w es entero. Entonces, otra vez, ¿cómo probamos? Queremos que esto sea una relación de equivalencia. ¿Por qué? Porque entonces podemos hacer una partición del espacio en términos de sus clases de equivalencia. Es decir, nos basta tomar un conjunto donde haya un único representante de cada clase y a ese le vamos a llamar genéricamente un espacio de configuraciones. O espacio de órbita, si quieren, ¿no? Luego vamos a ver en qué sentido órbitas, pero mientras vayamos probando que es una relación de equivalencia, entonces pues es un poco como el otro, ¿no? XY menos XY es el 0, 0, que es un entero en Z2. Es relación de equivalencia. ¿Qué otra cosa? Si x y menos zw está en z2, entonces zw menos xy está en z2, y 3. Tomamos XY menos ZW en Z2 y ZW menos alfa beta en Z2. Entonces pues sumamos y tenemos XY menos ZW más ZW menos alfa beta, que es igual a XY menos alfa beta, están en Z2 y entonces también es transitiva, entonces es una relación de equivalencia. Y R2 lo podemos partir en clases de equivalencia y nos basta la clase de los enteros que viven en el cuadrito unitario. Es decir, vamos a pensar en R2 y nos vamos a tomar todas las coordenadas enteras. Entonces lo que estamos haciendo es plantear una malla discreta. Que pase por las coordenadas enteras. Y entonces solo nos va a preocupar este espacio rojito que es el cuadrado. Vamos a tener identificada esta parte con esta parte y esta parte con esta parte. Es decir, vamos a tener un cuadrito donde vamos a pegar esta parte de la frontera con esta parte y esta así con esta así. Es decir, es un todo plano, ¿no? Con una de las direcciones hacemos el cilindro y con la otra nos queda un adón, ¿no? Esto es lo que se llama un todo plano. Y nuevamente, la pregunta es, ¿qué relación guarda este espacio con la dona, ¿no? Con el toro de revolución. Ahí está. Entonces, lo primero es que aquí ya es bastante distinto, ¿no? Quedamos la última vez que en el toro de revolución tenemos
curvaturas, cero en la parte de aquí arriba. Acá PP igual a cero y en la parte de abajo teníamos en esta parte de acá curvatura positiva, que es la parte exterior, y en esta curvatura negativa, ¿no? Y aquí no, aquí la curvatura es plana, ¿no? En las dos direcciones principales la curvatura normal es cero y y todos los puntos tienen curvaturas. Entonces aquí sí geométricamente no hay ninguna duda, son espacios completamente distintos, pero otra vez topológicamente en el toro de revolución tenemos curvas cerradas simples, curvas cerradas que son simples, que son, digamos, las que van así, que corresponden con estas. Esas sí son homotópicas a un punto, pero tenemos unas que no son homotópicas a un punto. Unas son como así, que están abrazando a la dona, y las otras son así, que están abrazando, digamos, al centro de la dona, ¿no? Entonces, ¿esas a qué corresponden en el toro plano? Pues vamos a tener unas curvas aquí y unas curvas aquí, ¿no? Y esas son las que familias que no son homotópicas a un punto, y tenemos la misma cantidad de familias no de familias que, de curvas cerradas que no son simples en el toro plano y en el toro de revolución. Entonces topológicamente son el mismo espacio, aunque geométricamente tienen propiedades distintas, tienen distintas formas de medir y tienen curvatura distinta, curvatura gaussiana distinta. Ahora déjenme hacer el dibujo en otra hoja. ¿De qué color estoy pintando? De anaranjado y de verde, ¿no? Pues tengo mi toro plano. No me acuerdo si lo dibujé así. Pero si no, es equivalente, ¿no? Este con este. Y este con él. Y por acá tengo en azul mi toro, mi dona, ¿no? Una dona. Y en esta dona yo puedo dibujar unas curvas cerradas que están dándole vuelta a, como si fueran solenoides, ¿no? Le dan la vuelta a la dona. Y eventualmente se van a cerrar aquí, ¿no? ¿A esas a qué corresponden de este lado? Pues digamos, tengo esta curva que va, la puedo dibujar con una recta que va para acá, ¿no? Y entonces este tiene su representante de este otro lado y me sigo de forma paralela hacia acá. Y este tiene su representante acá abajo. Me sigo de forma, estoy tratando de que se vea paralelo, no necesariamente me va a salir. Y este tiene su representante de este lado. Y si me sigo de forma paralela, voy teniendo una familia equivalente a mis solenoides del toro de revolución, ¿no? Entonces, la idea es que para cierta
¿cómo se dice? Pendiente inicial, ¿no? Caracterizada con un ángulo teta. Esta curva se va a cerrar, ¿no? Digamos que quedó por acá y se cerró, ¿no? En algún momento se cerró. Y entonces es como esta curva de acá. Pero supongamos que en el toro plano tenemos una curva que no se cierra. Una curva de esas que no se cierra. Pues esa vamos a pintarla de rojo. Entonces empezamos con alguna teta y esta va a ir por acá y esta va a ir por acá y esta va a ir por acá y luego me regreso acá, acá, acá. Y como nunca se cierra, esto se va a ir llenando de curvitas. Imagínense que se va retacando así. Es lo mismo que tener en el cilindro de revolución unas curvas que después de un montón de vueltas quedan infinitamente cercanas las vueltas que se le van dando, ¿no? Es decir, cubrimos de forma densa, en este caso de acá abajo, el cuadrito unitario, y acá cubrimos de forma densa con esa curva los puntos de la dona, del toro de revolución. Entonces, ¿cómo caracterizamos esos ángulos para uno y otro caso? Resulta, y vamos a hacer el argumento en la siguiente sesión, que podemos caracterizarlo con los puntos en donde va a pegar. Resulta que si este ángulo teta es de la forma k por pi, donde k es un racional, entonces sí se cierra. Pero si k está en r menos los racionales, es decir, si es un irracional, si es un múltiplo irracional de pi, entonces no se va a cerrar. No se va a cerrar nunca. ¿Por qué? Pues la respuesta va a tener que ver con la propiedad arquimediana de los números reales, ¿no? O lo que le llaman el principio del Palomar, ¿no? Si tienes una cantidad finita de lugares donde puedes caer, como es el caso de pensar en estos ángulos, es decir, pensar que uno es conmensurable con pi, en el fondo eso es lo que estamos diciendo, entonces pues la curva se va a cerrar porque en algún momento le va a atinar alguno de estos puntos de nuevo. Pero si no, no hay garantía de que eso pase, y de hecho vamos a tener una cantidad infinita de puntos de contacto con esta frontera, y eso produce que se llene densamente el cuadrado con trayectorias de esas. Ahora le vamos a dar una voltereta a este problema. Vamos a presentar lo que se llaman modelos tipo billar o billares matemáticos para tratar de describir este problema de las curvas que llenan densamente al toro plano, ¿no? Pero eso lo vemos en la siguiente sesión.